Muy buenas noches, y como que no tenemos una cita con quien ir, qué mejor que los equipos de Top Tier, qué mejor que esta gran y emocionante liga que nos mueve a todos. Bueno, mira, por un lado tenemos a unos señores que les gusta robar los asesinatos, pero ellos dicen que es para asegurar, y es los héroes del KS. Por el otro lado, cuéntame quién tenemos. Así es, estos muchachos, a ver qué nos demuestran, si mejoraron su nivel desde aspirantes y están para mantenerse a la par con todos los otros equipos de Top Tier. Yo sí. Bueno, señores, Che se está manqueando con un nuevo lindo... Estoy manqueando, ya. Ahí está. Estoy manqueando bien divertido. Y listo, 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 todo arreglado. Perdonen, 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 perdonen. Así que estamos ya listo. Era cuestión del OBS. Una desconfiguración por ahí. Pero ya está, ya estamos listos, hoy sí estamos bien. Manqueando con el OBS en la apertura de Top Tier, buena campeón. Exacto, sí, ya sabes. Pero les voy a decir a todos que el día de hoy, para la gente que no tenía una cita ni siquiera con el dentista, esta es su cita. Esta es la cita de ustedes, la noche de la Top Tier. ¿Para quién la va a expectar? Si la puede ver aquí, si no quiere verla aquí, no hay problema. Vaya a expectarla, señor Licky. No se preocupe, de aquí hasta le podemos facilitar la salida, ¿no? Solamente. Pero sí se puede, se pueden expectar las partidas, así que no pasa nada. Quiero ver. Que esta era la cita de toda la gente. Esta era la cita de toda la gente. Saludos al señor Andy Dolan. Saludos a todos los que ya andan por ahí. Al señor Ganso, al señor Hunter. También a Marín, gracias por avisarme. A Meme, a Mundo. El Monudo, no sé dónde. A Drupi también, al señor Heru. A mucha gente que anda por aquí. Vamos a seguir avisando. Y nosotros nos preparamos porque vamos a entrar a la fase de bloqueos y selección de campeones. Y avisándole al señor juez que estamos listos, preparados y listos. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Ya se viene por lo que habíamos esperado todos nosotros, por lo que ansiamos ver. Y nada mejor que regresar a la Liga Salvadoreña con la Top Tier. Claro, porque eso es amor. Ese es amor. La Top Tier es amor, y de verdad que esta liga y esta comunidad son un amor. Yo los adoro. Yo sé que adoras la Top Tier. ¿Quién adora la Top Tier? A mucha gente le gusta. No solo la Top Tier, también la comunidad. Es muy linda, muy amigable y no sé, me hicieron sentir también aquí mejor que en otras comunidades. ¿Ya ven? Sí se puede. Y por cierto, gente, no solamente estamos acá, estamos también en Facebook. También estamos en Facebook directamente observando a la gente que ha llegado. Saludos a todos los que ya también se están agregando a Facebook. Estamos en Twitch. Así que Facebook y Twitch, estamos en ambos. Estamos esperando ya que nos avise ahí el señor juez. Nosotros ya dijimos que estamos listos para que manden la partida en bloqueo y selección de campeones. Uf. Legión contra los héroes. Esta partida va a ser intensa. ¿Y sabes qué, Virgi? Arrancamos. Por fin, ya vamos a selección y bloqueos. Ya vamos a ver qué composiciones van a traer. Si van a traer alguna de las cosas que estuvo bien a estas últimas semanas. Incluso el mismo Karthus Jungla, que explotó la mente de muchos. Pero ya ha estado interesante. O vamos a ver composiciones estándar. Quiero ver qué proponen estos equipos. Quiero ver lo que van a realizar. Vemos
qué es lo que nos van a presentar aquí. Muchachos, escriban, escriban todos, por favor. Porque ya vamos iniciando. Rápidamente, fuera Morgana, fuera Lux, fuera Caitlyn. Así, velocidad de rayo. No, no nos interesa nada más. Fuera Jax, fuera Yasuo. Y esperar el último bloqueo. Y Thresh, vaya. Thresh. Menos de un minuto de bloqueo. Bien, o sea. Me quejo, pero ya va. Primera vez que veo esta velocidad de bloqueos así, los bloqueos más rápidos del oeste. Sí, fue rapidísimo. Oh, mira, tenemos calidades en el stream, así que ahí dice ahí Go Heroes Go, está diciendo Kraken. Supongo que es de Venezuela porque dice venezolano. Es que es de tu tierra, mira. ¿Quién lo diría? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está por tu zona? Por aquí todo tranquilo, relativamente, y se fue la luz. Pero bueno, eso no es problema de los de Top Tier. Mientras tanto, en selección y bloqueos vemos una Vayne, una Nami y un Zac. Interesantes proposiciones de los héroes del KS para batallas por equipo e iniciaciones fuertes. ¿Quieren entrar con todo? Se viene también... primera selección, Vayne. No sé cómo lo ves. Vayne Yana, sí. Pero, primera selección, Vayne. ¿Así? ¿A ciegas? No me importa nada, voy Vayne de entrada, sí, de golpe. Sí, me sorprendió bastante porque Vayne suele ser una respuesta a una composición de tanques. Nos agarra Vayne a ciegas, que si bien le puede flexear al carril superior, no es recomendable a estas alturas. Y de hecho, para carrilero superior parece que vamos a tener un Klepp. Interesante y bastante fuerte iniciador. Que por cierto, la Yana puede ser respuesta a lo que mencionaba con las fuertes iniciaciones que tienen los héroes del KS. Recordemos que Yana es muy buena para delimitar esas iniciaciones, para denegarlas de buena manera con los tornados del monzón y todas sus debilidades. Veamos, ¿qué más nos muestran? Ya está Lucian de entrada, así como está fuera Caitlyn, que por cierto me ha sorprendido lo muy fuerte que está. Me ha sorprendido bastante. Lucian es la respuesta a esa Vayne que estabas mencionando. Y ya, bloqueos a la velocidad de la luz. Six, Malzahar, Sejuani y Kayn. Están listos. Estos muchachos vienen listos. Vienen preparados para todo. Sí, los bloqueos de hecho fueron muy tarjeteados. Al carril central, 3 bloqueos. Si juegas Morgana, el carril central hasta 4 para los héroes del KS. Quiere decir que un punto central va a ser su midlaner. Quieren que esté cómodo. A lo mejor intentarán jugar alrededor de él con una composición que le favorezca al personaje que va a llevar, al campeón. Mientras tanto, los héroes del KS se decantan por un Urgot. Dudo mucho que veamos al Aatrox como respuesta, que si bien era el más frecuente, ya no está tan fuerte luego de las debilitaciones que le hicieron en este parche. Ya no es algo que digas que le pueda doblar con la misma facilidad de antes. Varias cosas que para mí murió el Aatrox. Para mí murió el Aatrox. Pero hay gente que todavía lo sigue utilizando. Sí, hay gente, todo depende. Mientras tanto, vemos un pick bastante. Déjame chequear que. No hubo error, no dijeron nada por ahí. Hay un Ivor. Siglos sin ver esto, por favor. La Legión sacó un Ivor y de paso para el carril central un Corki, tirador bastante squishy, y lo que está proponiendo los héroes del KS como respuesta, Corki la va a sufrir. Bien, me llama mucho la atención las selecciones, me gusta mucho todas las selecciones y todo. Y sí, yo sé que lo va a sufrir con ese campeón que acaban de mostrarnos. Es una Zoe y un Urgot de carril superior para los héroes. Del otro lado, el curioso caso de Ivor. No puedo llamarlo de otra forma. Sí. Es que esto es muy inusual verlo, de hecho. Ver un Ivor últimamente ha sido... Vamos, por favor, a esta radio que no ha habido de las skins. Digo, tenemos algo llamado Ivor. O sea, el chiste se cuenta solo. Sí, de hecho. Yo quería ver los tórtolos. Hoy es Día del Amor y la Amistad, señores, muestra los tórtolos, por favor. Creo que no son tan partidarios al amor, quizás. Sí, esta gente va al odio, a las guerras, a las batallas. Bueno,
mostraron una Zoe, tiene el amor perdido de Israel. Él no la ama. Él no la ama. Porque el chiste de ella no te ama estaba muy gastado. Bueno, él no te ama. Ouch. Doloroso. Sí. Yo vengo anti-amor. Eso veo, eso veo. Eso estoy viendo. Bueno, tenemos ya las selecciones, tenemos ya los bloqueos. No sé bien si se puede dar un panorama de lo que podemos esperar de esta partida, de qué es lo que se van a cocinar estos muchachos para el día de hoy, para esta inauguración de la Top Tier. Y luego también sus condiciones de victoria, por favor. Para los héroes del KS tienen que centrarse tanto en el carril inferior como en el carril superior. La Zoe va a terminar creciendo de buena manera, tiene una línea relativamente sencilla contra un Corki. Los héroes del KS tienen una acomodada mucho a batallas por equipo. Necesitan mantener esas buenas iniciaciones si quieren terminar sus batallas de buena manera y concretarlas en asesinatos y luego hacer objetivos de dichas batallas. La Legión, por otro lado, si bien tiene una composición un poquito más de defender a los tiradores, tienen a la Yana para proteger y tienen una línea frontal, el Ivern recordemos que va a terminar siendo no solo un jungler, digamos que segundo soporte a lo largo del partido, así que con esto compensan un poco el tener dos tiradores, dos soportes para estarlos cuidando. Van a tener que jugar orientado a ellos, a cuidarlos, a protegerlos. Kleck va a escalar tranquilamente. Si consigue una ventaja en el juego temprano, va a costar muchísimo pararlo. No te lo vas a quitar de encima porque te va a llegar gritándote a la carga encima junto con Scar y te puede borrar de nada si eres un campeón muy frágil como lo podría ser Nami, Lucian y hasta... Ahí está la partida. Nosotros avisamos que estamos casi por entrar al juego. Y quedamos, dicen por ahí en Facebook, solo escucha dos meses hablando. Sí, ahorita estamos dándoles la previa, estamos explicando un poco las composiciones. Ya, dijo, ¿no? Que dos meses. ¿Hola? ¿Qué, yo? ¿Desde cuándo soy hombre? No, así no se puede. Yo sí dice por ahí René Luffy dice, yo sí vive el amor nightmare, dice. Bien, tenemos 60 personas en el Twitch ya observando eso. En Facebook hay menos personitas, pero yo creo que lo normal porque estamos un poquito acostumbrados acá, ¿no? Lil Peep, bienvenido, señor. Hace mucho tiempo, solo voy a ver por qué piquearon Ivern. Sí, me imaginé que el Ivern podría ser llamado. Ya vamos creciendo, ya somos 58 retrasaditos viendo y se enteré. Y no son retrasaditos. Saludos a Chiraco. ¡Chiraquito! Quiero que sepas que en parte estoy por aquí por ti, Shiraco. Uf, es culpa tuya. Saludos a Lux Takeshi también. A ver, saludos a ¿qué está pasando? También que anda por ahí por la zona también. El domingo va el ganso, sí, el domingo va el ganso. Ya estamos preparando la partida. Ya podemos pasar a ver el cliente. Porque ya está todo preparado. Solo le voy a dar. Se van llevando. Sí, ya lo vamos a mostrar en un segundo. Literal, en un segundo. ¡Pum! Se nos sigue haciendo curioso la selección del coche. Es más rara la de Limer. Todavía la veo más rara la de Limer. Esa creo que ya en mi mente la descarto de mencionarla de raro porque es obvio lo raro que es. Pero a ver, en parte la justifico por el sentido de que si vas a llevar doble tirador, necesitas cuidarlos de buena manera. Y el Ivern te proporciona eso, junto con Daisy vas a tener también algún control de masas, le vas a dar incluso herramientas para iniciar con la Q, vas a llevarlos y que se pongan a rango tus tiradores si hace falta. En caso de emergencia, monzón de Yana. Por supuesto, los monzones siempre en la zona. No me piquearon a Kle, dicen por ahí. Estoy medio leyendo un poco. Depende más de Kle que Iver. Sí. 8 personas ya en Facebook, ya empieza a crecer esto. Ya empezamos a movernos. Uf y recontra, uf.
Nos faltan pocos segundos, bueno, falta un poquito más de un minuto todavía para poder entrar a la partida. Así son esas cosas. Tiene short ir, sentirlo. Me, vamos a cortar sobre la muerte todo. ¿Qué? 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 Nada, 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 nada. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. Bueno, tenemos información también para ustedes importante, caballeros y señoritas y todas las personas que están acá. Hemos obtenido el beneficio, por así, el beneficio de Macherino. Macherino es una plataforma en la que nos va a poder permitir conseguir apoyo donativo con diferentes acciones por medio de esa página. Que se las voy a poner en este momento. Pueden entrar ahí y pueden seguir la gente, que pueden iniciar sesión con cualquiera de sus redes y pueden darle clic a los twitters que salen ahí, o pueden hacer donaciones directas, o pueden comprar algunas cositas. Así que si nos apóyennos por favor, porque es algo muy importante para que podamos seguir trabajando en estos torneos, para que podamos seguir apoyando y mejorando gestiones y dándole mejores premios a los equipos y todo eso. Entonces, ayúdennos con eso, revisando esa página y por lo menos retuiteando las páginas que salen ahí y observando otras páginas conforme vayan saliendo. Cada día va a ser diferente. Creo que es la información, así que ya está. Macherino, por favor, pueden entrar ahí, denle clic, ahí acabo de ponerles el link. Y luego les voy a contar de otras cositas que tenemos preparadas en lo que nosotros, dentro de lo que yo quito la música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pantalla de carga, que por cierto, la... ¿Hola? ¿Hola? ¿A la policía? ¿Decías algo de la pantalla de carga? No escuché nada, pero soy inocente. No, te preguntaba si nos habías comentado algo de la pantalla de carga. Ah, sí, que la nueva pantalla de carga está muy bonita. Me gustó más que la anterior. Oh, y también activaron ya los marcos dinamarquitos según la división en que estás actualmente, en lugar de en la que quedaste la season pasada. Bueno, ahí está la pantalla. La hermosa pantalla de... carga, la nueva y suculenta pantalla de carga. Estamos a nada de ingresar, Virgin. Estamos a escasos segundos de que esto arranque, de que esto comience, de que todo esté preparado, que todo esté listo. Ya podemos observar aquí algunas runas primordiales y secundarias de cada uno de los jugadores. No sé si ves algo extraño, si ves algo distinto que me quieras comentar antes de que entremos a la partida. No, por los momentos runas estándar, todo relativamente normal, lo necesario para poder estar ahí, para aguantar. Iver, como te dijo, con Aeri viene a ser un segundo support para su equipo. Me imagino que junto con Janna estará cuidando a Corki y a Vayne, así que la única manera en que logro justificar a Iver dentro de esa Yo ahorita lo que estoy observando es que no veo a Nightbot. No observo al Nightbot aquí en el chat. ¿Qué está pasando? ¿Quién se deshizo del Nightbot? Por favor, avísenlo. Uy, por ahí dice que si el Iver carrea, Marín dejará de tiltearse. Dios, estas cosas que nos mencionan. Ahí está. Yo quiero ver eso. Marín sin tiltearse. ¿Es eso posible? Vaya, mandé de regreso al Nightbot. No, no, no sé qué se había hecho el Nightbot, pero lo acabo de mandar de regreso al chat para que aparezca. Oh no, chicos, huyan, el Nightbot enojado. Sí, pero es importante. Es importante que esté. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo, porque es parte de la vida y porque es parte de todo lo que sucede. Tenemos una suculenta pausa. Ok, échale tú, yo ni he entrado. Bueno, mira, bueno. Te cuento que tenemos una pausa. No puedo decirte nada más. Ya entré. Entramos en pausa y pues gracias al señor, sí. Al señor Jin D'Arc. Al señor Jin D'Arc, porque nos ha pasado todos estos artes, el de transición, el de inicio,
que eran dos videos que son videos. Este ahorita, en este momento, pausa segundo perfecto. Uf, exacto. Las imágenes que estamos viendo ahorita son de las imágenes que ha trabajado a GNDR. Y esperemos que vengan más, pero adivina qué, hoy sí. No, no podíamos iniciar Doctors en una pausa, ¿verdad? Claro que no. Es parte del clásico. Es parte de las necesidades humanas que tenemos. Y es parte de decir que ahora sí, arrancamos con la Chapter en esta apertura 2019 en los equipos de la Legión. Seven Legion del lado azul, los héroes del KS del lado rojo. Y vamos a comenzar de forma agresiva, porque ya la Legión se mueve, ya la Legión está movilizándose. Ya saben que está ahí, tiene problema de something. Se tiene que alejar de ahí, porque es algo que lo atrapen, porque es algo peligroso que lo puedan atrapar. Y la partida inicia de esta forma, Virgi. Minutos iniciales y ya tuvimos un poquito de ofensiva por parte de la Legión. ¿Aló, policía? ¿Tienes un poquito de voz en tu lag ahorita, Virgin? Qué raro. Uy, se ponen de frente ya Martel. Ya se encontró con Axel. Pero no pasa nada. Ok, te escucho. A ver si te escucho, Virgin. Cuéntanos, cuéntanos. Uno, dos, tres, ¿nos escuchamos? Hola. Creo que ahorita Virgin tiene un poquito de lag. Deja aquí todo. Dele, Sí, me dele. salió. Ok, solucionando problemas del lag, no pasa nada. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Todo bien, todo tranquilo. Iniciamos la partida de forma muy normal, No muy sé tranquila. qué. Vamos a bajarle un poquito de volumen acá. Ahí está. Bueno, también anunciar que siempre seguimos trabajando con la gente de Ignite Arena. Y iniciamos ahora con los muchachos de Trifecta. ¿Quiénes son esos muchachos? Los muchachos van a empezar a traer contenido de la Top Tier para todos ustedes a partir de su fanpage, de la fanpage de Trifecta en Facebook. Pueden buscarlos porque van a empezar a escribir detalles interesantes sobre la Top Tier 2019. Así que muy atentos todos porque estos muchachos nos van a dar mucho apoyo también en ese tipo de contenido. Contenido que antes no había, ahora sí va a haber. Así que si hacen un penta, seguramente van a escribir de eso, de ello ellos. Totalmente seguro. Arrow tiene problemas, tiene que utilizar flujo reflujo, va a retroceder. Y empezamos las acciones de forma agresiva en la calle inferior con una Vayne jugando bastante, bastante agresivo. Hoy no va a jugar Sidon. Hoy está jugando Teaki, que es mexicano, es de México, No junto es. al Waffle. ¿Te Sí. escucho? No es tanto la Vayne jugando agresivo, también es la Janna que ha estado con una agresividad bastante. Estamos. Está toda la gente. Qué bonito que nos mantenemos con 63 personas viendo. Mira, Virgin. Quieren entrar, problemas. Uy, something que empieza a hacer daño. Desgasta bastante fuerte, sí, señor. Pero también de parte de Taki. También de parte de Taki, no nos ha quedado. Son tirados luego temprano, así que es bastante interesante. Y de hecho los jungles cerca de la zona ya el Ivar, por lo que parece, se vieron, de hecho, por las señales que aparentan en el. De hecho, ahora que recuerdo de algo interesante y algo importante, Shinji Dai es main Kled, así que no es raro verle esa selección. Es más, es raro que lo hayan dejado libre. Me parece que la legión que los héroes del KS no busca totalmente el porta que está ahí. Sí, va a dormir a Martel, utiliza la limpieza justo a tiempo para el deseo para el frente y al final va a ser primera sangre. Sí, señor, primera sangre para el porta. Los héroes del KS. Fue lo que terminó de matarlo. Nos quedamos así como. Y al final sí, sí fue, sí fue. Parte del po Sí fue. No, no fue por suficiente la madre. limpieza. Uy, ¿tienes algo de lag todavía, Virgil? No, no sé si seré yo, no, no, no soy yo. Hay problemas para el carril inferior, el DC de parte del Waffle. También venía una curación, pero podría morir en instante. Pero también tiene curación, se logra recuperar. Van a ganar al Waffle. No tiene más destello, no puede escapar de ahí. Pero al final el tornado que le funciona correctamente y logra escaparse y no ha pasado nada. Tablas en la calle inferior. ¿Virgi? ¿Aló, aló, aló? Bueno, hay acción carril Los tornados superior. siempre salvan, Sí. pero
Te escucho todavía un poco lagueada. Un poco mucho. Aló, aló, aló. A ver si podemos comunicarnos con Virgie correctamente. Aló. Cante, te odio, me caes mal. Eso sí lo escuchamos. Por alguna razón, eso sí lo oímos bien. Ah, claro. Cuando es de flamear, todo se escucha bien. Ya saben. Feliz 14. Feliz 14 de febrero. Es de parte de Cante B. Uy, feliz 14 a todos. ¿No ibas anti-amor? Uy, un poquito débil ya. Sweet Waffle está jugando con en la zona. Porque va a aparecer también Saex. Está haciendo su entrada. Va a atrapar a alguien. Sí, señor Arrow, que tiene problemas. Ya le quedé todo encima. Pero el destello es correcto. Me parece que Teaki cayó en una prisión de agua. Si no, en una. Sí, prisión de agua. Me parece que cayó, ¿no? Bien, Rito. No espeto por que va. ¿Qué? Ok. No, no sé qué pasó. Pero algo pasó. No. Sí, yo por el lado. No importa. Interesante. Es que ya no estaba. Te escuchas Bastante bastante pobre waffle. cortada. Te escuchas bastante cortada. No logramos escuchar. No se logra escuchar tu idea completa. ¿Ves? ¿Ves? Revisa, ¿no será que tendrás algo ahí que te está jalando el Inter? Mientras la partida está en un momento de paz y tranquilidad, se ha venido la calma en esta partida y ninguno de los tiradores ha regresado a base. Estaba aprovechando muy bien Something su posicionamiento, su daño inicial y está obteniendo mayor cantidad de últimos golpes en la partida. ¡Se van a venir el mundo! ¡Le cayeron encima entre dos! ¡Something va a caer! ¡Va a morir planchado contra el muro! ¡Se lo lleva Saex al final en una movilización correcta, bien ejecutada, donde no había visión! ¡Les cayó encima! Los señores de la Legión, pero viene Woodwalker, está demasiado débil, tiene que salir de ahí. Ya va a venir con la tirachina, a ver, se va a querer ir, pero no va a poder. Muy buena protección por parte de Saex, puede morir ahí, no importa que esté en su división celular. Va a caer, y al final no. Bueno, sí, se cae, va a morir a manos de Waffle, van a romper la piña. Van los cuatro a pelear, el puerta que se lanza muy mal, tiene que salir de ahí. Se lo va a llevar también Martel, que llega solamente a tomar venganza del porta. Y las acciones van 3 por 1 en favor de la Legión. Eso fue bueno, mi superior. Rayos. A ver, daño. Si ves que no tiene suficiente, se sigue escuchando la. Yo sé que es mejor, pero sí, tienen como que tienen bastante lag. No, no sé qué será, pero sí te escucho con Me bastante escucha lag. lagueado. Te escucho lagueado. Te escucho A bastante ver, lagueado. si hago esto, ¿se escucha lagueado? No, ya no. ¿O no? O ya se escucha normal, Ya te ¿verdad? escucho bien. Saludos a Sí. Kiru. Minimizo el juego y se escucha normal. Dejo el juego abierto y se escucha lagueado. Cuéntame qué hago. ¿Qué está Castigamos pasando? a ciega. Claro, castigamos a ciega, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no tienes Twitch abierto, ¿verdad? No, no tengo nada abierto. Ya le quité el wifi a todo. Se viene un tornado para el frente. Está golpeando. Sacrificar de parte de Sons. Y viene la curación. Muy bien, pero Teki puede caer. Teki que puede caer. ¡Sí, señor! Se lo debe tener transportación. Soporte de Axel. Pero ya va llegando a la carga. Chindy Dive. Le está cayendo encima de Sons. Va a morir. Se lo va a matar. Viene el maremoto. Lo van a levantar. Tienen que correr de ahí. Tienen que correr de ahí. Pero sí, Axel, el deseo muy bien para evitar la presión de agua. Se está curando con flujo reflujo. Ya botaron al carguero. Ya botaron a Chindy Dive. Pero le siguen peleando. Va a regresar. Aparece muy bien utilizando Martel, que llegaba con un paquete extremo debilitando la zona. Va a aparecer Axel, tiene problemas, pero ya logra sacarlo de ahí. Se va a llevar dos Jinshin Jidai y al final es un 2 por 2 en las secciones de la calle inferior, pero no terminan ahí porque ya Martel puede tratar de caerle a Axel junto con Shinji Dai, que ya nuevamente tiene a Skark, su montura, su fiel y nada cobarde montura. Quiere para el frente, se van a lanzar. Axel tiene problemas, se tiene la metralleta, pero ahora sí va a caer, se va a caer. De la montura va apareciendo el porta. El porta que va llegando, va a poner ya las. ¡Uy! Muy mal, de Esteban, no le funciona porque lo pusieron duro contra el muro. Lo dejaron atrapado el porta, que va a morir a manos de Teki. Y al final es un dragón importado desde la grieta para el equipo de la Legión. Y no.
No veo la forma de que se lo puedan robar. No veo la forma, a menos que Woodwalker sea un milagroso. A menos que sea el milagroso, el muchacho. Y no creo que se vaya a lanzar siquiera porque sería un suicidio. Y el primer dragón de las montañas para el equipo de la Legión. Ok, interesante. Primero que nada, la única partida que no pido sangre, masacre, muerte y destrucción, ahí sí me lo dan. Dale, no tengo problema. Sí, empezamos por ahí. Segundo, interesante las jugadas en el carril inferior, porque Vayne intentó escaparse con su definitiva, pero no pudo. La iniciación fue muy fuerte y de paso que el sacrificio se lo... en la cara casi por completo. La Janan le cubrió ya hasta lo último. Muy mal, claro, por parte de... Y Tekken, que acaba de morir, lo acaban de explotar, sacrificar nuevamente. Sweet Waffle, cara, manos de Eat Something. Bueno, es algo, ¿no? Para el tirador del equipo de los héroes del KS, es algo lo que acaba de llevarse. It's something. Sí, tú sabes. Ya. Ya lleva 3-2 dentro de todo. Ya su cabeza empieza a valer oro. A pesar de toda la jugada que salió. Y mira a Sainz, está robando la jungla, él es amiguito de la jungla y se la roba. Sin problema, ya atraparon a Daxel, que quería meterse en la zona, pero tiene que retroceder. ¡Va a morir! ¡Cuánto daño! ¡Dios mío! ¡Sex se lo termina llevando! ¡Pero! Eso era para Shinji Dai, discúlpeme, pero eso era para Shinji Dai. Shinji Dai fue quien proporcionó todo el daño ahí, o sea... A ver, ¿quiénes son los KS-eros? Por favor, supone que los héroes del KS son los del otro lado, ¿no? Claro, ok, teníamos un clip aquí y el Nightbot se lo quita. Denme un segundo, reparo eso, no me tardo. No. Cuidado, mientras tanto tenemos a Zack por ahí cerca del carril central a ver si preparan emboscada o no. Yo estoy en plan de minimizo, abro el juego, si voy a hablar minimizo. Sí, me imagino. Así que interrúmpame si hay acción. Yo porque... te interrumpo si hay acción, no te preocupes. Que sí, ya veo que te odia Rita ya. Ahorita. Te odia Rita ahorita. Sí, me odia. Shinji Dai en la zona está muy cerca de atrapar. Bueno, atrapó a Woodwalker, se lo acaba de llevar ya. Tiene una racha, ya tiene 3 asesinatos, no ha muerto ni una sola vez. Presiona la calle central. Y de momento lo que podría ser peligroso es si va a llegar Axel. Va a llegar Axel sobre Shin, pero no va a pelearle. Hizo a venir una... Señoría, pausa. Estados niveles por debajo. Se vino otra pausa, mira. Se vino otra pausa. Así que hoy sí podemos hablar un poquito de la partida, ¿no? No somos la LCB sin las pausas. Por favor, supuesto. ¿De qué hablo? Ok, detalle importante acá. Señores, tengo problemas con Rito. No sé qué le está pasando, pero si me ven no tan metida en la partida, es culpa de que tengo para hablar tengo que minimizar el juego. Sí, pero, bueno. X. Analizando todo lo que ocurrió, la Legión empezó a aprovechar su pico de poder y con la emboscada del carril inferior obtuvieron varios asesinatos y no solo eso, también obtuvieron un dragón de las montañas. Le proporcionó una ventaja que no han querido aflojar y están haciendo muy bien al hacerlo. De hecho, si podemos observar ahorita, Shinji Dai estaba metido en la jungla del equipo rojo como si nada. O sea, no le importaba que era la jungla de los héroes del KS, sin visión y sin nada. Jugada muy arriesgada por su parte, porque bien le pudo haber caído la Zoe junto con el Zac y el Urgot. Le pudieron haber caído de los tres o dos de ellos. Pero le salió bien, le salió a su favor, tuvo suerte en ese sentido. Así que es bastante curioso lo que está pasando, porque ahora el objetivo grande que sigue por ahí, que está vivo, sin mostrar vivo creo, es el Heraldo de la Grieta, que hay que... Hay que ver si Legión va a intentar. Sí, no te oyes ya. Yo decía no te oyes. Por el lag. Sí, ya puse la pantalla, tranquilo. Ah, bueno. Pues eso. No hemos quitado pausa todavía, así que no pasa nada. Saludos a toda la gente que está observando esta partida desde Twitch como desde Facebook. Y sí, somos Pausa SB, algo así. Somos Pausa SB. Esas tostadoras dicen, o tostadoras, o internet, o diferentes razones, ¿no? Vaya, ya no sé si es tostadora o es internet, porque... Te digo, o sea, abro la pantalla del juego y ya no escucho. O si es Discord que me está molestando porque me pasa también...
Cuando estoy en partida, si es Partida, sí. Discord con el LOL, exacto. Qué raro. Con el. Reinicia, y si reinicias, y si vuelves a entrar a la llamada, bueno, a la sala, a la cabina. Bueno, me saldré de la cabinita, está bien, me corren de la No te cabinita y corre la regreso a su cabina. casa. Sí, para que regreses. Ya regresa con nosotros. En un segundo, ahí está. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, probando Volví sonido. a la Uno, dos. cabinita. Ya va. A ver. ¿Y Si abro el bien? juego, ya van a quitar la pausa. Si abro Sí, el parece que lo van a juego. quitar. Ya. ¿Se escucha? ¿Muchan? ¿Se escucha y no se escucha Te la guiado? escucho. Ya Discord y Rito me quieren. Yo O creo que siguen en mi sí. contra. Ya te escucho, ya te escucho, ya te escucho. Ya se escucha Oye, mejor. justicia. Pana, no, Raro, hombre. eso fue raro. Eso fue muy raro. Me lleva pasando ya hace un tiempo, tú bien lo sabes, cuando jugamos. Bien raro. Ahí está, regresamos de la pausa, volvemos a las acciones, retornamos rápidamente al duelo, a la batalla campal, a la lucha de Veo poder. que se le acerca Narjana peligrosamente y me perturba. Aunque Tengo también los miedo. están rodeando. Hay que ver, la cosa es que Puerta tiene mejor posición para rotar si así se necesitara. Lo hacen bastante bien. Bueno, ya limpieza de súbditos. De momento 9-5 la a favor de la Legión. Se va a venir problemas para Axel en la zona superior. Y estos Metapods se pegan durísimos. Así que no los llamo tan Metapods. Definitivamente no los llamo tan Metapods. Estos no son Metapops. Estos sí pegan, estos no solo juegan a endurecer. Son vidrios ya. Sí. Definitivamente. Ya funcionan con golpes. Ay. Hay limpieza, hay bastante limpieza bastante fuerte en la calle superior. Y Axel está teniendo muchos problemas con Shinji Dai. Y me parece que para la segunda partida, El ese creeper Red baneado. va a estar bloqueado. Yo también lo bloqueara, de hecho. Sí, de hecho, aparte de que le saca dos niveles de Shinji Dai a Axel, que es algo relevante, hay que destacar otra cosa. Una de las ventajas de tener un Ivern en tu equipo es lo que, si muestran ataque aquí ahorita, podemos observar. Tiene bonificación roja. Esto le va a ayudar bastante y más que se viene una onda elástica. Se preparaba, ¿O pero no? no entró. Y las Tiene canciones dos. son para carril superior. ¡A la carga! Van a agarrar a Axel rápidamente mientras va a aparecer también Saix. Lo meten bajo la torre. No importa la torre. No importa la torre. Aún podría venirse con ignición insuficiente para siquiera tumbar a Shinji Dai de su montura. Asesinato carril superior y se viene el onda eláxica. Hoy sí se viene el onda eláxica. Para el frente sobre Teaki. Sin embargo, también decidieron al Waffle. Lo desaparece. Le hicieron la del mago. Al final se logra escapar Teaki. No golpea nada contra él. Se logra huir, pero Waffle murió horriblemente. Desapareció. Bueno, descansa en paz, Waffle. Bueno, Pero se la viene el primera porta. torreta se fue arriba. Cuidado. Y tenemos al porta ahí. Que quiere lanzar unas cuantas chispitas. Un poquito de molestia. No va a golpear al final al Teki. Y se puede venir también una torre a favor del equipo de la Legión. De los héroes, perdón. De los héroes del KS. Sí, de hecho, creo que Porta le he visto acertar que dos o tres burbujas dormilonas. No ha acertado muchas de ellas, que digamos. Tiene que afinar un poquito más la puntería. Tiene que preparar la puntería de otra forma, ¿no? ¡Lo van a atrapar! ¡Muy bien, Saex! Viendo ahí el futuro, sabiendo que iba a pasar por la zona. Lo había atrapado y se va viniendo Daisy. Va a llegar Daisy. Lo van a dormir a Daisy. El destello, segundo destello utilizado gracias a ese roba hechizos por parte del porta. ¡Dios mío! Lo que le pega al Waffle. Se lanza al frente. Se viene una redención. Van a redimir a sus compañeros. Waffle queda recuperado. Por ahí aparece Something. Se van para el frente. Sabe que está demasiado débil. ¡Rebotemos! Lo ponen otra vez en la zona. Se va a perderse de Shinji Dai. El monzón que mueve a todas las masas. Y acaban con la vida del Zack, pero va a revivir en cualquier momento. Tiene problemas Axel. Va a morir porque no podía salir. También Woodwalker que cae a lo mismo que el Porta. Van a caer todo el mundo. La Legión le da vuelta a la situación y les canta una nueva canción con ese dragón de los vientos. Y eso pasa, señores, si haces un sobreextendimiento de la jugada. Te llevaste torre, vete, pero no te vayas por la jungla y menos si sabes que hay centinela. Porque tenían conocimiento de ese centinela ya. Sí, Y todo son esto se vino a detalles. raíz de eso, de que atraparon a la Zoe. Una vez que atraparon al pobre Porta, le cayó, empezó a llegar por todos lados la Legión. Empezó a flanquear de buena manera las rotaciones que hicieron y terminaron los cinco jugadores abajo, a pesar de que Shinji Dai tardó un montón en llegar. Pero terminaron los cinco abajo y tenían mejor batalla por equipos en estos momentos.
Así es, ahí están mencionando ya De que bueno, hecho. Team Fe, están hablando bastante los muchachos. Un hurto otra vez, un hurto más de la jungla. Mira la ventaja Entonces, en oro. sí, ya Mira, empieza soy a hacerse 6K de fuerte. diferencia prácticamente en ventaja en oro a favor de la legión. Estos momentos la tienen bastante bien, no tienen que soltar ese acelerador que tienen. Y onda elástica. Onda elástica para adentro, va a detenerlo. Sin embargo, van a jalarlo otra vez. No, sí, lo van a atrapar a Teaki, no lo dejan salir, está aguantando como puede, está luchando muy bien, va a golpearlo una vez más, la burbuja que no le cae encima, Elástica, anda Elástica otra vez, al final Axel se lo va a llevar, sí señor, Teaki tenía problemas, le cayó la humanidad entera. Nuevamente, el sobreextendimiento siempre es malo. Y creo que no hubo muchas señales de la desaparición de la Zoe. En fin, hubo cambio de carriles también por parte del equipo de los héroes del KS como respuesta a intentar llevarse esas torretas de grado 1 que les faltan. Parte de la del carril central que no han podido concretarla. De hecho, le fue mucho mejor a Martell ahí. Incluso, aunque en últimos golpes esté igualado. Recuerden, muchachos, que pueden hacer sus clips también. Ya hicieron uno y los vamos a publicar y los pueden publicar en la comunidad también. No pasa nada. Para eso están, para eso están, para ser publicados. Si quieres salir de la zona, Saex, digo, Woodwalker, se va a escapar el que camina entre los árboles. Lo hace bastante bien y lo que está haciendo mejor es la Legión de momento. Están haciendo un Heraldo Ninja. Nadie se ha percatado de que están haciéndolo el Heraldo. Están totalmente atrapados en un montón de maleza mientras lo Mosquitos. hacen. Ahí está. Totalmente completado. Necesitan cortar esa maleza. Está creciendo mucho. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Cualquier cosa, igual hay que tener, siempre hay que tener cuidado cuando caminas por la hierba alta, ¿sabes? No lo sé. Te podría salir En fin. una Daisy salvaje. Bueno, la Legión ha estado haciendo muy bien con objetivos. De hecho, ya llevan dos dragones, un heraldo de la grieta. Han estado, en ese sentido, Leimer, ha estado bastante bien. Marín, como que vas a tener que dejar de tiltearte, no lo sé, solo digo. ¿Será que Marín puede dejar de tiltearse? Saludos al tío Está Sor, bienvenido a la zona. Bienvenido a la Alizar. zona. Bienvenidos todos los que están por acá. Hay protección sobre la calle superior de parte del equipo de los héroes del KS. Los muchachos ahí Sí, pero van a protegiendo. reta inferior. Van a perder la calle inferior, definitivamente. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie que proteja nada. ¿Sabes que va a retroceder? No, señor, se van a. Van a seguir. Va llegando Woodwalker. Va apareciendo Daisy y se va a venir la segunda invocación seguramente. Ahí está. Segunda invocación. ¡Banda Elástica! ¡A tiempo! ¡Justo! ¡A tiempo! ¡Le cierran las puertas! ¡Muere! Al final como el héroe. Pero no deja que haya sido invocación. Shinji Dai va a caer a manos de It's Something, que antes era Limón. Va a morir, hay presión sobre la torreta del carril inferior, va a caer finalmente, está el problema, Axel, le viene la redención, va a morir porque estaba también prendido en llamas, no es que pudiese hacer mucho, Martel que tiene, ¡oh! Murió también el Porta, que cae a manos de Martel en una visión fuera de cámaras, porque estaba justo fuera de cámaras en la zona, y ya están presionando la última torreta de la calle inferior. Sí, es un sacrificio muy mal la rotación que no hicieron. Tardaron demasiado en Uy, meterle y cuidado. sí señor, seguimos las acciones. Banda Elástica, muy buen tornado por parte de la llana. Le contó el tiempo y le dijo: hay mucho viento, hay tanto viento que su banda no llega donde quiere. Bueno, es que es la reportera del clima, tiene que hacer su trabajo, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Por ahí estamos viendo, ya tenemos a Lightdeck, ya tenemos a Quiero varias gente por destacar acá, algo, a quiero Rep destacar también. algo muy grande, que Woodwaker, Woodwalker. el lindo Zac, Woodwalker. Ajá, Woodwalker. el lindo Zac canceló de buena manera ese heraldo de la grieta con la onda elástica, porque la Zoe lo intentó bien, el Porta no atina esas burbujas dormilonas, Estaba muy lejos para pero atinarla, creo yo. No estaba, al sí, menos en una no, posición lo de intentó. visión. Sí, pero no El que sí pudo. ¡Oh! está. ¡Uy! Mira, la maldición ¡El de Peter. Waffle! ¡Uy! Protección tenía el escudo encima. El Waffle tenía problemas. Tiene que salir Martel porque ya le están golpeando con mucha fuerza. Pero con demasiada fuerza. Ya están todos arrullados en la fosa del dragón. Otra dragón de las nubes. Atraparse no es un objetivo que vaya a salir
A pelear, no es que te lo vayas a ir a pelear, o sea, si lo puedes agarrar, perfecto, y si no, y si te lo quitan, pues tampoco es que vayas a tirar todo, ¡A ¿no? la Se viene la carga, Woodwalker tiene problemas, manda clase que va a salir de ahí, se queda atrapado Shinji en medio de todo el mundo, sin embargo el Maremoto va a caer. Cambiamos de zona, nos vamos para el centro, sacrificar también de parte del señor Limón de Oye, Sid Something. Tiene problemas, ¡uy! ¡Se viene! ¡Terror del miedo de Ultratumba! ¡Lejos! Le jalaron las cadenas, lo encerraron, lo destrozaron. Y aguanta todavía una vez más el que va a morir ahora es Daisy, pero ese no lo cuenta en el marcador. Lastimosamente no da y si no cuenta, pero que estos muchachos no quieren parar, No, no, déjame no quiere parar. Se decirte. viene Burbuja Dormilana. Está dormido Axel. No creo que vaya a poder llegar para lanzarse esas estrellas saltarinas. Van a seguir Minions presionando abajo. La torre central. Quieren tumbarla. Viene Thompson, tiene problemas porque le va el Shinji Dai. Se va a venir rápidamente. Va a venir una redención que funciona muy bien. Axel que tiene problemas. Shinji Dai que quedó demasiado débil. Tiene que salir de ahí porque está en coma. Martel que aparece. ¡Ah! ¡Oh, Martel salió! Pero murió también en el intento. Un destello mal posicionado. El que le acaban de dar al Waffle. También se viene Shinji Dai. Se está aguantando como puede, se va, ¡oh! No lo dejaron montarse, muy buen relojito cronometrado ahí para poder sobrevivir de parte del Porta, para el frente, no le importa nada, va a golpear otra vez, va a morir, redención, redención, no importa la redención, cae el Porta, también cae esa ex, Taiki que tiene problemas pero puede llevarse a Arrow encima, se lo va a llevar, sí señor, está levantando las manos, se viene la Genkidama para Taiki, va a ser triple, va a ser triple, tiene triple, viene por la cuadra, viene por la cuadra, no señor, le dice que no Woodwalker, le camina encima y acaba de patear las intenciones del tirador del equipo de la Legión. Increíble estos muchachos que simplemente volvieron a reiniciar la pelea, volvieron a reenganchar. ¿Por qué? Por el hecho de que sabían que tenían el empuje a su favor. Querían aprovecharlo y ver si los mis súbditos lograban llevarse el inhibidor. No fue así, lastimosamente. Se la jugaron a un todo o nada y lo malo es que pudieron haber que. Bueno, lo malo para el equipo de la Legión es que los héroes del KS obtuvieron varias ventajas de ahí. Obtuvieron un par de se acabó durante todo ese montón de asesinatos. E incluso el porta hace muchísimo daño ya en estos momentos. Y estos muchachos pueden verle la vuelta si siguen jugando de esta manera en las batallas por equipos, de que las Y puedan la Legión ganar. sigue equivocándose, porque yo creo que la Legión está cometiendo algunos errores por ahí. Se querían venir por Martel. No lo van a cazar finalmente. Están diciendo el poderoso Majin Buu. Ahí decía Zor que apareció el Majin Buu. Listo, No es galletito. Rosita, Sor. Si no es Rosita, no es Majin Buu. No tiene el croma de chicle. Es verde, es el moco mutante. No, es Flubber. Sí. No sé No. si alguien recuerda esa película. Mira, de nombre, en mi mente lo recuerdo vagamente. Siento que la he visto, pero El no. que tiene enfrente es Teki, que le cayeron encima, lo acaban de desaparecer. Le voltearon las cosas, le dijeron sorpresa, amiguito. Y lo destrozaron. Mientras Shinji ya está buscando tumbar ese inhibidor, lo va a lograr, sí señor, lo van a desmontar de esta carga. Pero se viene miedo de Ultratumba, lo van a llevárselo para la casa. ¿Quién quiere un pequeño Yordle para dejar un poquito de pelaje dentro de la maquinaria de No, Urkot? digan, los turtles son lindos, no hagan eso. Pero son peludos. Y ese está viejo y Son raro. adorables, y cuidado. Bueno, sí, es más adorable, pero el resto de los turtles sí. Y cuidado que llegan a desaparecer a Waffle de nuevo. Mira, mira lo que les costó esa batalla por equipos. Esa batalla por equipos, esa sobreextensión que hicieron, el reenganche innecesario, está haciendo que los héroes del KS se estén volviendo a meter el juego, se estén volviendo a avanzar un poco. Si bien perdieron un inhibidor, puede que se vayan a llevar esta bonificación del varón y de paso se llevaron la grado 1 del carril central. No van a ser varón. Me parece bien porque no sé realmente si lo van a intentar. Viene esa ex a la zona. Están buscando pelearle a Axel. Axel que está tratando de defender la calle central. ¡Viene la banda elástica! Detenieron a Martel. Quiere atrapar a Teki para también juntarlos con un besito. ¡Desapareció de un besito! En el día del amor y la amistad le dijeron: Mira, ¿ustedes son pareja? Le dijo que no y le estaba engañando realmente. Así que al final va a caer esa Vin de forma desastrosa. Están tratando de defenderse, pero por Dios, ¿cómo es que le pegaron tanto? ¿Qué te hizo tanto daño, amiguito? Bueno, o ¡Uy, para el sea, frente de banda elástica nuevamente! Woodwalker que va a caer. Están
tratando de luchar esa segunda torre. Va a morir aún con su división celular. No van a intentar salvarlo. Axel, que está en peligro. Se viene la curación. Va todo el mundo. Para el frente del portal. Lo están reteniendo contra el muro. Van a cagarse el doble para Martel. Triple también. No, esta vez se la mató Shinji Dai. Está metido en problemas. Va a caer también el Waffle. El Waffle que cae. Y solamente queda Arrow. Esto es exterminio para la Legión. Y teletransportación. Quiero destacar que ambos equipos están pecando de lo mismo. La sobre. Se viene la partida. Uy, se viene la victoria, Virgil. ¿Será? Parece que sí. Puede que sí, pero tienen que terminar los minions. Tienen que hacer. Sale Woodwalker a tiempo. Tienen tiempo para salir Woodwalker. Puede salir, ha salido Woodwalker. Está a hacer tiempo, manda elástica. Lo pone al frente de Drupal. Ya las dos torretas, trata de pelearlo como puede. Rebotemos, los quiere poner cerca de la zona. Tiene que retroceder, se va a venir la victoria. Se va a venir la victoria, y tenemos GG para la Legión. Que la jugaron bastante bien desde el inicio. Pero me hicieron dudar, me asustaron. Pensé que le iban a tirar en algunos momentos. Pero no, los muchachos supieron mantenerse y supieron aprender de sus errores y lograr ganar. De alguna forma, de algún modo, no tumbaron la ventaja. Eso es importante de decirlo. Tenemos aquí ya numeritos, Virgil. Y la pregunta de siempre, la pregunta que me gusta hacer siempre los analistas cuando estamos en esa parte es, ¿cuáles fueron las jugadas claves de esta partida? Una de las jugadas clave, como bien mencioné durante la misma partida, fue una de las primeras emboscadas que hubo en el carril inferior, que se lograron sacar varios asesinatos de ella y voltearla, porque las rotaciones de la Legión fueron muchísimo más rápidas que las rotaciones que pudo hacer los héroes del KS. Otra de las jugadas claves fue que, por lo cual casi les cuesta la partida, la jugada en el carril central. Esa jugada durante en el carril central, hicieron varios errores, se sobreextendieron por intentar que ver si los súbditos alcanzaban a tirar en el carril inferior y le salió en contra. Una jugada que también quiero destacar que fue bastante vistosa, a lo mejor no tanto, fue cuando lograron cancelar el heraldo. Eso les retrasó el momentum que tenían planeado a los chicos de la Legión. Los héroes del KS tienen que mejorar un poquito su comunicación, algunas rotaciones, algunos timings, pero dentro de todo fue relativamente aceptable. Y si el equipo rival comete errores, tienes que aprovecharte de ellos, no ir a cometer tú los mismos errores. Definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que nos has planteado, Virgil. Vamos a preparar ya la siguiente partida. Nosotros vamos a irnos a una pequeña pausa en lo que terminamos de preparar las cosas, de arreglar todo aquí en la zona y de que todo esté bien y preparado, ¿no? Así que ya volvemos. Hey, hey. World stop spinning. Does your world...